capitán, secretario. Buenos días. Damos inicio a este acto realizando los honores que corresponden a nuestros símbolos patrios, por lo que pedimos a todas y todos los presentes sean tan amables de ponerse de pie. Saludar. No. Firmes. Ah. Muchas gracias. Sean tan amables de tomar asiento, por favor. Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. El gobierno de la Ciudad de México, ciudad innovadora y de derechos, les da la más cordial de las bienvenidas a la ceremonia de graduación de la generación 282 del curso básico de formación policial, primera de custodia penitenciaria y estudios superiores de la Universidad de la Policía de la Ciudad de México. Es por eso que en esta mañana contamos con la distinguida presencia y le damos la bienvenida a la Fiscal General de Justicia y Desarrollo Institucional, maestra Marcela Figueroa Franco. El subsecretario de Operación Policial, comisario jefe, Israel Benítez López. El subsecretario de Control de Tránsito, comisario jefe, Francisco Moreno Montaño. El subsecretario del Sistema Penitenciario, licenciado Enrique Serrano Flores. El coordinador general de la Universidad de la Policía de la Ciudad de México, comisario Luis Octavio Encarnación Pedraza. El presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, doctor Salvador Guerrero Chiprés. Saludamos
al policía egresado de la generación 282, Sánchez Rico Eduardo David. Preside este acto la jefa de gobierno de la Ciudad de México, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Del mismo modo, agradecemos contar con la gentil presencia de todas las personas que amablemente nos acompañan en este acto, destacando la participación de funcionarios y servidores públicos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, subsecretarios, directores generales y directores de área. Especialmente, saludamos la presencia de todo el personal que hoy se gradúa, a todas las familias que nos honran con su presencia, a los representantes de medios de comunicación y a todas las personas que nos siguen en esta transmisión a través de plataformas digitales. Damas y caballeros, sean todas y todos bienvenidos. A continuación, en representación de todo el personal que hoy se gradúa, escucharemos la participación del policía integrante de la generación 282, Sánchez Rico Eduardo David. Buenas tardes, buenos días, jefa de gobierno. Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, secretario de Seguridad Ciudadana, licenciado Omar García Harfuch. Honorables autoridades del presidio, compañeros y compañeras cadetes, hoy es un día histórico para cada uno de nosotros, nuestra familia presente, y a los que durante nuestra formación inicial perdimos a un ser querido. Hoy culminamos este proceso que nos costó tiempo, familia, amor y sacrificio. Lo logramos. ¿Recuerdas con cuánta incertidumbre y necesidades llegamos a esta universidad? Hoy, nuestra alma mater, aquellas caras inseguras, hoy se uniforman de azul y por primera vez de negro. ¡Felicidades, penitenciarios! Hoy somos hermanas y hermanos que estuvimos hombro con hombro todo este tiempo. Nos levantamos al caer y con palabras de aliento nos motivamos a dar lo mejor, forjando así esta gran familia. Estas generaciones refrendarán la promesa de mantener la paz, auxilio y bienestar de la ciudadanía mediante un actuar policial intachable, basado en principios y valores. Generación 282 preventiva y 01 penitenciaria. Gracias por no rendirte. Nunca olvides quién eres, ni por qué llegaste hasta aquí. Hoy somos triunfadores y lo seremos hasta el último aliento. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del policía Sánchez Rico Eduardo David. Enseguida, escucharemos las palabras que nos dirige el secretario de Seguridad Ciudadana, licenciado Omar García Harfuch. Buenos días, con su permiso, jefa de gobierno. Primero que nada, muchas gracias a las familias que nos hacen favor y el honor de acompañarnos aquí. Gracias por su tiempo, gracias por estar aquí. Saludo con mucho respeto a las y los integrantes del presidium, especialmente a la jefa de gobierno, doctora Claudia Sheinbaum, a nuestra fiscal Ernestina Godoy, y al doctor Salvador Guerrero, que nos ayuda a estar mucho más cerca de la ciudadanía. Quiero felicitar a la generación que hoy se gradúa de esta universidad. Su esfuerzo y dedicación no es solo un logro personal. Es una gran noticia también para esta ciudad
y para el país que más de 200 personas estén hoy mejor preparadas para contribuir a la construcción de la paz en nuestras comunidades. La Universidad de la Policía es reflejo de cómo entendemos la tarea de pacificación en esta ciudad. Nuestra prioridad, por instrucciones de la jefa de gobierno, es poner orden. Y poner orden es desarrollar a la mejor policía del país, detener a los que generan violencia en nuestra ciudad. Poner orden es que la policía trabaje con el gobierno de la ciudad todos los días para atender las causas de la delincuencia por medio de la participación ciudadana. Creemos en un enfoque interdisciplinario, en educar capacidades de todo tipo, en entender la delincuencia y sus causas, pero también sus múltiples manifestaciones, y sobre todo, combatirla todos los días. Hoy se reciben egresados de las licenciaturas de Derecho, de Seguridad Ciudadana, de la Maestría en Sistema Penal Acusatorio, así como Técnico Superior Universitario en Urgencias Médicas. Además, se gradúa la primera generación de custodia penitenciaria y la segunda generación de mandos habilitados, todos ellos formados en esta institución, con el claro objetivo de servir. Quienes tenemos el honor de servir, tenemos la enorme responsabilidad de contribuir a resolver uno de los problemas más dolorosos para la gente, y cuando avanzamos en este objetivo, la gratificación es enorme. A partir de ahora, las decisiones que ustedes tomen, graduados, tendrán un peso mucho más importante. De ellas dependerá su carrera, pero también su honor. Asegúrense que su trabajo diario sirva de inspiración y ejemplo para la sociedad. En la Ciudad de México, hemos emprendido una estrategia de seguridad integral, con objetivos y metas claras que son posibles gracias a mujeres y hombres policías comprometidos que demuestran en sus acciones su espíritu de servicio y la lealtad inquebrantable que tienen hacia nuestro país. Hace unos días dimos cuenta de los resultados alcanzados, más de 1.600 detenidos y la desarticulación de 191 células delictivas generadoras de violencia. En poco más de 2 años, esto además de la disminución en la mayoría de los delitos de alto impacto. Estos resultados no serían posibles sin el esfuerzo de los hombres y mujeres que conforman esta Secretaría, en coordinación con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y autoridades como la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Guardia Nacional, que todos los días también recibimos su apoyo. Ustedes son la pieza clave en la detención de objetivos prioritarios y generadores de violencia, así como en la disminución de la incidencia delictiva. Quiero destacar hoy la valentía de mis compañeros que participaron y que han participado en cada uno de estos operativos. A pesar de los riesgos, actuaron con determinación y coraje en muchas ocasiones, arriesgando sus propias vidas para detener delincuentes o para salvar vidas. En el sistema penitenciario, hemos emprendido una etapa de renovación, con el fin de fortalecer los centros penitenciarios y garantizar que los procesos de impartición de justicia y reparación del daño concluyan satisfactoriamente. Uno de nuestros objetivos más importantes ha sido trabajar de manera más cercana para consolidar la confianza de las y los ciudadanos. Gran parte del avance en el combate a grupos criminales, además del trabajo operativo, ha sido gracias a la confianza de ciudadanos valientes que han denunciado y guiado también en gran parte a la policía. La última encuesta nacional de seguridad pública urbana, publicada por el INEGI, muestra cómo ha mejorado la percepción de seguridad en la Ciudad de México, y eso definitivamente tiene que ser con la participación de la ciudadanía. Hoy tenemos el nivel más bajo de percepción de inseguridad desde 2014, y por primera vez desde el año 2015, el nivel en esta ciudad es menor que el porcentaje a nivel nacional. Esto no quiere decir que el trabajo ya esté hecho o que estemos satisfechos, pero definitivamente quiere decir que vamos por buen camino y que no debemos bajar la guardia, sino redoblar esfuerzos. Bajo el liderazgo, visión y apoyo que nos ha dado la jefa de gobierno, la doctora Claudia Sheinbaum, hemos avanzado en la construcción de una policía más fuerte y más profesional, que brinda mejores condiciones de paz a las y los habitantes de esta ciudad. Este evento es una muestra más del esfuerzo sin precedentes para mejorar la capacitación y profesionalización en la Policía de la Ciudad de México. Agradecemos, como Secretaría, a la doctora Claudia Sheinbaum el apoyo que brinda a nuestros policías y que siempre nos acompaña en estas ceremonias para reconocer el trabajo de mujeres y hombres policías. También reconocemos el enorme esfuerzo que ha realizado la maestra Marcela Figueroa y su equipo al frente de la Universidad de la Policía para mejorar la preparación
y desarrollo académico de quienes integran esta institución. Sin duda, la construcción de la paz no es un camino fácil, pero sumando esfuerzos vamos a afrontar y superar los retos, con instituciones cada vez más fuertes, más unidas y mejor preparadas, y sobre todo, con más y mejores policías como todas y todos ustedes. Muchas gracias y muchas felicidades. Estimamos la importante participación del licenciado Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Ciudadana. A continuación, señoras y señores, la jefa de gobierno de la Ciudad de México y los distinguidos miembros del Presidium llevarán a cabo entrega de reconocimientos a todo el personal que se destacó por su alto aprovechamiento académico. Por lo que primeramente recibiremos con el aplauso de todas y todos ustedes a los primeros lugares del curso básico de formación policial Generación 282 y del curso básico de formación inicial del sistema penitenciario. Recibamos a Velasco Villegas Alexis Nicolás, Hernández Córdoba Leticia, González Contreras Jesús, López Suárez Miriam, Pastrana Ramírez Williams, Durán Espíndola Edgar Yair. De la primera generación de técnico superior universitario en emergencias médicas prehospitalarias y segunda generación de licenciatura en seguridad ciudadana, recibamos a Pérez Rodríguez Blanca Estrella, Covarrubias López Luis de Jesús, Ávila Escalona Norma Maleni, Rico López Luis Alberto, Gutiérrez García Juana de Dios y Silvestre Pineda Alicia. De la segunda generación, tercera generación de licenciatura en Derecho Policial y cuarta generación de maestría en Sistema Penal Acusatorio y Seguridad Ciudadana, recibamos a Martínez Rodríguez Rodrigo, Gualito Arellano Jorge Armando, López de León Gerardo, Morales Terrazas Hilario Esaúl, Nicolás Aquino Lauro y Rivera Rodríguez Francisco. Y del curso para mandos habilitados, recibamos a García Arriaga Jorge Adolfo y Rangel Vega Cristal. Muchas gracias y muchas, muchas felicidades.
Pedimos a las y los integrantes del miembros del Presidium sean tan amables de tomar asiento para escuchar a continuación el mensaje que nos dirige la jefa de gobierno de la Ciudad de México, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, así como la dirección de la jura de bandera y toma de protesta al personal que hoy se gradúa. Muy buenas tardes a todos y a todas. Me da muchísimo gusto estar en la Universidad de la Policía y más gusto me da estar en la celebración de la graduación de una generación más de la Policía de la Ciudad de México, la primera generación que sale de la Universidad de la Policía para ser custodios penitenciarios, y también la celebración de que hoy hay licenciados, maestros, doctores que salen de esta Universidad de la Policía. Saludo con enorme gusto a Ernestina Godoy, la Fiscal General de Justicia, a Omar García Harfuch, un gran líder de la Policía de la Ciudad de México, felicidades Omar, a cada uno de los subsecretarios, subsecretarias de la Policía de la Ciudad de México y al doctor Guerrero del Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia. Hoy se gradúa la generación 282 de la Policía Preventiva. Se gradúa también la primera generación de policía en perfil custodia penitenciaria. Se gradúan licenciados en Derecho, la tercera generación. Se gradúa también licenciados en Seguridad Ciudadana, su segunda generación. Se gradúan técnico superior universitario en emergencias médicas, en primera generación. Se gradúan también maestros en sistema penal acusatorio y seguridad ciudadana. Y se gradúan también personas que han cursado, policías que han cursado cursos de mandos habilitados en su segunda generación. Han pasado de 4 a 6 meses en esta universidad, con grandes sacrificios, con un enorme esfuerzo para llegar el día de hoy a esta graduación y poder salir a cumplir sus tareas para proteger a los habitantes de la Ciudad de México. Quiero platicarles a ustedes, a sus familias que se encuentran el día de hoy aquí, que desde que entramos al gobierno de la ciudad, en cerca de 3 años y medio, hemos logrado disminuir en más de 50% los delitos de alto impacto. También el día de ayer salió publicada una encuesta del INEGI que dice que los habitantes de la Ciudad de México ya perciben más seguridad. Pasó la percepción de inseguridad de más del 80% al 63%. Este es un logro de la Policía de la Ciudad de México, de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, de todos los que somos parte del gobierno de la ciudad, de la coordinación que tenemos con el Gobierno de México, la Secretaría de Seguridad Pública, la Guardia Nacional, la Secretaría de Defensa, la Secretaría de Marina, pero sobre todo una labor constante, permanente, en no cejar, en no rendirnos, en saber que cuando somos servidores públicos, estamos siempre al servicio del pueblo. Y entre ellos, entre nuestra labor, entre nuestros objetivos, entre nuestra dedicación, por supuesto que está en alto el brindar la seguridad a nuestros habitantes de la ciudad y a todos sus visitantes.
Esto se ha logrado gracias a una estrategia integral que hemos venido desarrollando. Son cuatro ejes de esta estrategia. Atención a los jóvenes, a las causas. Hemos hecho dos universidades para atender a 37 mil jóvenes. Pasamos casa por casa en las colonias, barrios, pueblos, donde hay mayor inseguridad para atender a la ciudadanía. Y también tenemos programas como Jóvenes Unen al Barrio, en donde sacamos a los jóvenes de la delincuencia para que tengan una vida distinta. Esta estrategia también significa más y mejor policía, investigación e inteligencia y coordinación. Así que el día de hoy que estamos graduando a todos ustedes que se están graduando, es parte de esta estrategia de más y mejor policía. Esto significa que hoy hay mejor formación policial, que estamos conformando una carrera policial, que ustedes pueden tener un futuro digno en la policía de la Ciudad de México. Significa que por parte del gobierno de la ciudad, del secretario de Seguridad Ciudadana, de los subsecretarios, son parte de una familia de la policía de la Ciudad de México y una protección que les da también el gobierno de la ciudad para mejorar la seguridad de todos los habitantes. ¿Por qué lo hacemos? Porque nuestra responsabilidad es brindar seguridad a las familias de la Ciudad de México. Porque queremos dignificar a cada uno de los policías de nuestra ciudad. Queremos que cada niño, cada niña, que cada habitante de la Ciudad de México se sienta orgulloso de su policía. Que sientan que estamos para protegerlos, que somos parte de un equipo que está para proteger a cada niño, a cada niña, a cada joven, a cada adulto mayor de nuestra ciudad. Por eso agradecemos enormemente su sacrificio. Ustedes han elegido un camino, poner su vida para salvar la vida de los demás. No hay nada más loable, no hay nada más meritorio que poner la vida por la defensa de los demás, por la defensa de la patria, por la defensa de la ciudadanía. Por ello estamos sumamente orgullosos de ustedes. Siempre no olviden que están sirviendo a una ciudad con gran historia. Aquí está la grandeza de México. Somos la capital de todas y todos los mexicanos. Nunca olviden que están aquí para servir al pueblo. Nunca olviden la honestidad como principio. Nunca olviden y pongan al frente siempre la valentía, la solidaridad, el apoyo entre ustedes. Nunca olviden que estamos juntos para salvaguardar la seguridad de las familias de los habitantes de la Ciudad de México. Sepan sus familias, sus hermanos, sus hermanas, sus hijos, sus hijas, sus padres, madres, que nos sentimos sumamente orgullosos de ustedes, que sabemos que van a dar todo, absolutamente todo, por salvaguardar a los habitantes de la ciudad. Y sepan de parte nuestra, sus familias, que nosotros también estamos aquí para proteger a cada uno de los elementos de la policía de la Ciudad de México. Están entrando a ustedes en este momento a ser parte de la mejor policía del país. Están entrando en este momento a ser parte de una de las más grandes ciudades del mundo, por su grandeza, por su historia. Les agradecemos este sacrificio y siempre, siempre vamos a estar cerca de ustedes y siempre vamos a estar para proteger la seguridad de las familias de nuestra ciudad. Felicito principalmente
a sus familias. Quiero que nos brindemos un fuerte aplauso, porque sabemos que ser policía significa un gran sacrificio. Pero siéntanse orgullosos, orgullosas, porque hoy sus hijos, sus hijas, sus hermanos, hermanas, padres, madres, están entrando a la mejor policía de nuestro país. Muchas felicidades y enhorabuena por esta nueva generación de la policía de la Ciudad de México. Ahora vamos a hacer el juramento. Yo voy a hacer una pregunta y ustedes contestarán sí, protesto. Policía de la Ciudad de México, protestan seguir con fidelidad nuestra bandera, emblema de nuestra patria, y defenderla con dignidad y honor, así como los habitantes de la Ciudad de México. Si no lo hicieran así, que la ciudadanía se los demande. Muchas, muchas felicidades. Agradecemos el mensaje que nos ha dirigido la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de gobierno de la Ciudad de México. Y a continuación, señoras y señores, el personal graduado ejecutará para todas y todos ustedes un desfile de honor.
Enseguida, la Banda Sinfónica de la Secretaría de Seguridad Ciudadana interpretará el himno de la Policía de la Ciudad de México. ¡Descansar! ¡Yo! ¡Por flanco derecho! ¡Paz!
Señoras y señores, el himno nacional es la máxima expresión de orgullo patrio, por lo que invitamos a todas y todos los presentes sean tan amables de ponerse de pie y descubrirse la cabeza para que unamos nuestras voces y entonemos las gloriosas notas de nuestro himno nacional mexicano, recordando que con base en la normatividad vigente, quienes nos encontramos de civil durante el canto del mismo, permanecemos en posición de firmes. Los honores correspondientes, nuestra bandera nacional será enfundada. Y aquí todos saludamos. Thank you.
A continuación, el personal graduado ejecutará para todas y todos ustedes el exhorto y una arenga. Así finalizamos, señoras y señores, esta ceremonia. El Gobierno de la Ciudad de México, ciudad innovadora y de derechos, agradece su fina atención y gentil asistencia, deseando que sigan teniendo todas y todos una excelente tarde. Ciudad de México, ciudad innovadora y de derechos.